Tengo que confesaros un secretito. Yo no entendí la película Origen, pero es que ni idea. O sea, no sé en qué realidad viven, ni si la peonza se para o no se para, si todo fue un sueño de Antonio Resines. Es que ni idea. Pero ojo, no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Abre los ojos de Amenábar, tío, que sueña, no sueña, le cambia la cara, ni idea. Blade Runner, ¿son androides o no son androides? Los padres de ella, en realidad se llama Lofoyen, Carretera Perdida. El protagonista cambia a media peli, 2001, que si el monolito, que si los monos, yo no entiendo nada. Y claro, eso te aísla socialmente, porque no hay nada que te aísle más que no entender una película. Tú puedes no entender un chiste, que no te haga gracia, no pasa nada. Puedes no entender a tu tía, la del pueblo, porque tiene acento de Murcia, no pasa nada. Puedes incluso no entender el fuera de juego y aún así la gente te acepta. Pobrecito, no sabe de fútbol. Pero como no entiendas una peli, estás frito. Tienes que apelar a la ley del silencio. Y cuando te preguntan, tienes que hacer como esos niños del cole que no quieren que les pregunte porque no saben la respuesta y hacen así. Estoy normal, estoy normal. No, no pasa nada. Estoy disimulando. No me mires. No me mires, ¿por qué nos cuesta tanto disimular? No sé, no tengo ni idea. Bueno, la cuestión es que si te preguntan, lo que tienes que hacer es responder rápido y tajante. ¿Qué tal la película? Bien, 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 bien. Y si insisten en el final, ¿qué te pareció el final? Solo tienes una escapatoria, solo una opción para salvarte. Y es decir, lo bueno del final es que tiene múltiples interpretaciones. Y con eso te salvas. Pero atención, porque eso no solo pasa con las películas, también pasa con los libros. ¿Alguien se ha leído El Ulises de Joyce? ¡Es un libro que no tiene signos de puntuación! ¿Cómo vas a entender un libro si no sabes cuándo acaban las frases? ¡Es imposible! Debería llamarse El vestido del emperador o El vestido del emperador Ulises, si quieres, me da igual. Pero es imposible que nadie haya entendido ese libro nunca. Mienten. Y también te pasa con la televisión, evidentemente. Mis amigos me dicen, Rock, te vi en Fiesta Suprema, el programa ese que haces en lugar de trabajar, y está muy bien, pero, y ahí yo espero ya la típica coletilla, no lo entendí. ¿Pero cómo que no lo entiendes? Si es muy sencillo, yo te lo explico. A ver, somos tres amigos aquí en un almacén y en lugar de trabajar, hacemos un programa de tele, ¿de acuerdo? Está Boyi, que es la divina, está Lou, que es el de la barba, estoy yo, que soy el de los videojuegos, y tengo un récord Guinness. Luego está Javi, que es el cámara, pero no graba nunca y en lugar de eso cuenta chistes. Luego está el señor Ramírez, que no nos quiere dejar hacer el programa, pero que en realidad lo que quiere es hacer una sección en el programa para hablar de Winfresh, que es una red social que existe, pero está siempre colapsada. Y tiene un juego muy chulo, muy adictivo, que se llama Serradero y que se trata de cortar troncos. Luego está Ben Moy, que es el jefe de todo esto, pero que solo habla de cine. Enzo, que es el mensajero, pero cuando sale de aquí lo que hace es preguntar a la gente. Después, Ignasi, que es muy alto y habla de música, también pregunta a la gente. Y ellos dos se parecen muchísimo a los integrantes de The Marmots, que son un grupo de música que antes no era mainstream, pero ahora sí. Y hablando de gente que se parece, por aquí hay un señor que es futurólogo, que no da una, y otro que es grotesco y obscuro, que se parecen muchísimo a Lou y que sinceramente no sé cómo han entrado. Seguramente se le han colado a Alejandro, que es el segurata que no se entera de nada. Una vez ya se coló un alienígena que se llamaba Anselmo, que es el mayordomo y que está enamorado de Ignasi. Y además tenemos unos grupos de WhatsApp muy raros y además salen unas señoritas a veces así bailando que hacen demagogia. Yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende bien, ¿no? No sé, a mí me parece muy sencillo. Pero bueno, si no habéis entendido el programa y os preguntan por Fiesta Suprema, lo que tenéis que decir ya sabéis lo que es. Lo bueno del final es que tiene muchas interpretaciones. ¿Lo habéis entendido?